Cuando dejas el fútbol es como cuando de repente, si fueses por una autopista en la que corres en un, es igual, en un coche de alta velocidad, 300 por hora y de repente la vida se para y te montas en un coche que va pues a 80 kilómetros a la hora y de repente notas un frenazo enorme, de repente empiezas a ver cosas en la vida que antes no veías por la velocidad a la cual corrías, de repente ves que hay sitios a los que ya no vas a llegar en una hora porque hay muchos kilómetros para llegar hasta ellos y que las cosas cuestan a veces mucho, mucho conseguirlas. Y de repente te das cuenta de que andar es maravilloso, pero que a la vez cansa mucho, ¿no? Pero yo creo que vuelves a una situación nueva. Yo he seguido dentro del fútbol de alguna forma, pero de una forma totalmente de otro, a otro ritmo, a otra velocidad. Entonces tienes una buena posición económica, pero también estás acostumbrado a que el dinero llegue con una velocidad mucho mayor a la que llega en la vida normal. Entonces, a todos esos ritmos, cambios de ritmo, hay que adaptarse, ¿no?